Si quieres atraer más personas a tu vida, si quieres atraer más mujeres a tu vida, antes de ponerte a abordar como una máquina, ¿no? Tomar acción masiva, antes de usar Tinder, antes de poder buscar o estar detrás de mujeres, es importante que veas lo siguiente. Mi nombre es Jean Carlos, de Balance Superior. Aquí en Medellín, Colombia, te quiero enseñar de una habilidad imprescindible que necesitas para desarrollar tus habilidades sociales, llevarlos a un siguiente nivel. No tiene mucho que ver con el hecho de hacer day game, hacer pick up, pero sí se complementan bastante. He conocido a muchos hombres que son máquinas abordando mujeres. Abordan 100 chicas en la calle, caminan horas de horas, pero siguen siendo raros, siguen siendo hombres que son ineptos sociales. Y la verdad es que aquí, esta habilidad que te voy a mencionar a continuación, la tienes que saber. Ser inteligente social. No va a importar cuánto abordes, no va a importar incluso qué tanto sexo tengas, si no eres inteligente socialmente. Puedes tener sexo ocasionalmente, pero la idea no es tener sexo. O sea, si tú piensas que el objetivo es tener sexo, esto no es lo que estás buscando. La idea es que tú te vuelvas una persona atractiva, una persona que cualquier mujer desearía estar contigo, desearía pasar su vida contigo. Entonces, solo volviéndote una máquina de abordar no te va a convertir en eso. Ponte a pensar, ¿no? ¿Cuántos contactos tienes? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántas chicas están queriendo volver a salir contigo? Si ves que tienes pocas chicas, es que tal vez no eres tan inteligente socialmente. Tal vez eres bueno abordando. Sí, tal vez te salgas con cierta cantidad de chicas. Pero llega un punto en que necesitas ser inteligente socialmente. ¿Y cómo? ¿Cómo es que uno puede volverse inteligente socialmente? Es mediante el calibraje. Y mediante la autenticidad. Primero, ser auténtico. No busques armar una careta para poder conocer a alguien, conocer a una mujer, conocer a una persona. Simplemente ser auténtico y ser una persona íntegra en lo posible. Ese es el paso número uno, por así decirlo. Luego está el hecho de saber calibrar. Si no eres un hombre que sabe calibrar situaciones, ya sea de presión o de no presión, la verdad es que te va a costar bastante empatizar con personas. Así que, mi hermano, primero aprende a calibrar. Tienes que volverte un hombre calibrado para que tú puedas, ¿no?, empezar a conectar con personas de verdad, de una manera más sólida. Que no te busquen tal vez por lo que tienes, o tal vez por lo que haces, o tal vez por alguna razón puedes atraer mujeres, ¿no? Hay muchos chicos que la verdad su fuente de atracción es el dinero, el carro, esas cosas. Entonces, empieza a desarrollar tu inteligencia social para que de verdad generes una conexión genuina con esa persona que tanto te gusta. Así que empieza a buscar eso, ¿no? Empieza primero a ser auténtico, demostrar quién eres como persona, como hombre. Luego aprende a calibrar. Es normal que uno se equivoque. Tal vez has cometido ciertos errores en algún ámbito social, tal vez en una reunión, tal vez al conocer una persona has descalibrado, ¿no? Es normal. La idea es que tú seas consciente de eso, que tú seas consciente de que no has podido descalibrar en cualquier momento y ya sepas qué hacer en la siguiente. No sabes qué, ya aquí descalibre, dices, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para cambiar? Ese es el calibraje, saber qué hacer en la siguiente interacción. ¿Cómo es que puedes mejorar? ¿Cómo puedes hacer una persona más sociable? Céntrate en ser un hombre que es calibrado social y vas a ver cómo es que vas a empezar a atraer personas. Incluso si no eres bueno en pick-up. Incluso si no eres bueno, ¿no?, abordando mujeres. ¿Por qué? Porque el hecho de abordar mujeres es simplemente exponerse a mayor cantidad de mujeres que el promedio, que el hombre promedio. Eventualmente, una chica va a querer acostarse contigo. Hey, ¿qué tal? Si deseas ser un hombre realmente atractivo, tanto con mujeres como para todo en la vida, usando conceptos poco conocidos de marketing y de marca personal, que aplicándolos con ellas, verás cómo más mujeres amarán salir contigo.
Este sistema se le conoce como atracción superior. Si deseas saber más de este sistema y cómo es que tú puedes atraer más mujeres a tu vida, ingresa a nuestro canal de Telegram, donde estamos publicando contenido mucho más exclusivo. Entonces, si de verdad quieres tener más efectividad, ¿no? Si en verdad quieres dejar de abordar 100 mujeres para acostarte con una o con dos, empieza a trabajar esto. Empieza a volverte un hombre más calibrado. Así que, mi hermano, desarrolla esta habilidad. Vas a ver que desarrollando esta habilidad, tu juego va a mejorar incluso. Te vas a volver mucho más atractivo. Y comienza a ser un hombre, ¿no? Que ofrece valor, incluso. Espero que este contenido te ayude. Yo hablo de este contenido más a profundidad en un análisis que le hice a un instructor que se llama Julien Blanc. Si sabes quién es él, entenderás la importancia de, o el valor que puede ofrecer este personaje, este instructor de RSD, Resource Dynamics. Y bueno, te voy a dejar aquí una tarjeta para que puedas, ¿no?, ver ese video. Hay mucha más información de valor. Creo que te puede servir. Luego de que ya te volviste una persona más inteligente social, es muy importante, ¿no?, eso, ¿no? Te vas a dar cuenta que un verdadero hombre que es inteligente social no tiene temor a ofrecer valor. Eso pasa muchas veces, ¿no? Un hombre que no es tan inteligente socialmente piensa que las demás personas están en contra de él, está en una constante competencia consigo mismo, o peor aún, con otras personas. Así que olvídate de eso, ¿no? Empieza a formarte tú mismo. No hay nadie en contra tuya. No seas un hater, pussy. Curiosamente, los haters que existen en todo círculo, en todo nicho, en todo tipo de comunidades, son generalmente hombres socialmente ineptos. Y la verdad es que, créeme, es algo muy importante que tienes que trabajar. No importa cuántas mujeres abordes, empieza a trabajar tu habilidad social, tu inteligencia social. Así que, mi hermano, luego que ya eres un hombre inteligentemente social, ya puedes empezar a ofrecer valor. Va a ser mucho más fácil para ti ofrecer valor. Eso va a hacer que las personas quieran acercarse a ti, quieran estar contigo, quieran parar contigo. Y no solo mujeres, también hombres. ¿Por qué no? Con hombres, mujeres, puedes generar conexiones, puedes generar negocios, puedes generar mayores amistades, incluso con personas de mayor valor, de alto valor. Y ahí es donde empiezas de verdad a mejorar tus habilidades sociales. Esto de aquí no tiene nada que ver con cuántas mujeres te acuestes. Esto de aquí depende de cuán atractivo puedes lograr ser como hombre. Así que, mi hermano, espero que te guste este tip, te guste este mensaje. No olvides de suscribirte al canal. Tenemos también un grupo de Telegram donde subimos mayor contenido que creo que te va a interesar. Y también, sígueme en Instagram como soy GiancarlosBS. Ahí también estoy subiendo mayor contenido que te puede servir. Bueno, y sin nada más que decirte, si tienes alguna duda, si tienes algo que tal vez, algún tema que quieras que toquemos, escríbelo, déjalo en los comentarios. Estoy seguro de que nos vas a ayudar para poder hacer mayor contenido y poder ayudar a más hombres como tú. Sin nada más que decirte, mi hermano, te deseo un excelente día, que tengas muchos éxitos. Chao, chao.